Este capítulo presenta una sentencia contra Siria y contra Israel. Dios afirma que la gloria de Israel y la gloria de Siria serían efímeras. Al parecer, el juicio de Dios no sería en vano. Leemos lo siguiente en los versículos 7 y 8. Aquel día mirará al hombre, mirará el hombre a su Creador, y sus ojos mirarán al Santo de Israel, y no mirará a los altares, obra de sus manos, ni atentará para lo que hicieron sus dedos, ni para los postes ídolos, ni para los altares del incienso. A pesar del juicio divino, el versículo 12 nos indica que hay un pueblo, probablemente el imperio de Asiria, que insiste en levantarse. Pero, ¿qué sucederá? Versículos 13 y 14. Rugirán las naciones, como rugen las muchas aguas, pero Dios las reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como la paja de los montes delante del viento y como polvo llevado por el tifón. Al anochecer, he aquí que hay pavor, y antes que amanezca el día, ya no existen. Antes que amanezca el día, no existen. Te sientes acosado, con miedo, preocupado por la noche de problemas que envuelven tu vida. Hay algo que está quitando tu sueño y provocando lágrimas. Escucha, por favor, con Dios puede venir la liberación antes que amanezca el día. Confía en eso. Dios te ayudará. Que el Señor te bendiga.